Buenas tardes, muñecas y muñecos. Miren, yo por acá, lista. Ay, no sé si me ven bien el peinadito que me hice, porque como el pelo es negro, las ligas son negras, quizás no lo ven bien. ¿Ves? Miren ahí. Ay, no se ve bien, no es una trenza. Es de estos que se meten hacia adentro y acá abajo tengo otro y se mete hacia adentro. Y bueno, ya estoy aquí arreglada. ¿Por qué? Nos vamos de cine. Estoy lista hace bastante tiempo. Pero bueno, desde que me paré de la cama estoy grabando para otras plataformas, para Instagram, para Facebook. Y empiezo a bloguear bastante, bastante tarde. Y nada, ganó Spider-Man. Ganó Spider-Man. Vamos a ver Spider-Man porque no se puede competir contra. Ahí Diego. está el nene. Ahí está Hola. el Diego. No se puede competir contra las ideas del Diego, ¿eh? Y mi mamá que no coopera, porque me dice, tú no estás muy grande para eso. Tú no estás muy grande para ponerte en esa disyuntiva. Y quiere ver Spiderman porque él va contra corriente. Porque la No. sirenita es en película de personas. Y Spiderman es animado. Y a él no le gustan los animados, entonces. No le gustan los animados, pero Lo va a sabes que es elegir contra la fanático. corriente. Pero sabes que es fanático de Spider-Man. Entonces, Déjame ver. tengo unos pelitos aquí un poco frisados. Que no me Estás están guapísima, no te estés botando el pelo. favoreciendo para nada. Y nada, a él le gusta muchísimo Spider-Man. Y vamos para allá a complacerlo. Allá está vestido. Que ahora mismo se debe estar ahogando de calor. En el cine va a tener frío, pero ahora mismo se debe estar ahogando de calor. No les enseñé ayer esta bolsita de Bresca que me compré. Básicamente me la compré para ir al súper, ir a hacer mandado, porque está súper cómoda. Pero bueno, hoy la voy a estar estrenando porque creo que me queda bien con la ropa de hoy. Y nos vamos de estreno completamente. En Instagram, cuando subí el reel del probador, cuando me estaba probando las cositas, todo el mundo coincidió. Y cuando digo todo el mundo, incluido el nene. Que le gustaba más el otro jean, el que les conté ayer que era por acá arriba, pero que el tiro era por acá abajo, y que saben que por acá atrás les conté que era como que la vida no me había regalado nada. Todo el mundo le gustó más el otro jean. Pero esa es la moda, ese tipo de moda. Tú no No hables de le. moda, porque tú eres de la moda lo que te acomoda, tú nunca has sido de Sí, pero yo moda. te digo que esa ropa, esos jeans, no le hacen figura a las mujeres, ¿sí? Se ven raros, pero están de moda y te queda súper bien. Bueno, nada, a mí me gustó muchísimo más este A mí y me también. hace sentir más Me cómoda, pero gustó todo el ese, pero mundo, el otro me gustó o más. sea, el reel era como si fuera una votación, yo le estaba compartiendo, ¿no? El momento y todo el mundo, me gustó más el segundo, me gustó más el segundo, digo, hubiese hecho una votación en las historias antes de decidirme por este, pero bueno, Vamos a ir estos días y te compras el otro. se trata de, no lo sé. Tendría que volvérmelo a probar. Se trata de lo que a ti te acomode, no lo que le acomode al mundo. Recuérdense lo que le dije en blogs anteriores. Sé feliz a tu manera, no a la de otros. Porque a la de otros son felices ellos, no tú. O sea, yo nunca he estado en la moda, a mí no me interesa Nunca. la moda. Pero te quedaba Nunca. bien. Ese pantalón te queda bien. Sí. Es una cuestión también de costumbre. No, no estoy acostumbrada a ese tipo de ropa. Nos fuimos. Estoy sudando porque estaba Dos minutos, grabando. puse mi Miren. reloj a cargar 2 minutos que se volvió a Estaba encender. grabando delante del aro de luz y vaya, ustedes ven la edición final del reel, pero como hay que sudar, como hay que. Pero bueno, creo que lo tenemos. Y ese aro de luz, nene, apaga el aro de luz. Ese aro de luz hace que uno sude muchísimo, muchísimo. Ya vamos. Vamos para el cine. Ya pedimos el Uber. Aquí están los hombres de mi vida. Popó, me coge la puerta, hijito. Miren que veo mi Diego. En el momento que Diego sonrió, giré la cámara hacia acá. Son exclusividades que no nos podemos perder. No nos podemos perder. Ahora está riendo. Se da muy poco, ¿eh? Cuando Diego se ríe, se da muy, muy poco. Al
cine de Multiplaza. Vamos allá atrás a ver. ¿Dónde? Donde fuimos el otro día. Fuimos sí. El problema es que hoy no hemos comido literal nada. Aquel está que muerde. Y lleva días queriendo comerse una pizza. ¿Desde que llegamos aquí ha comido pizza? Sí, creo que sí. ¿Eh? Sí. ¿No? No, porque el día que nosotros comimos, él comió otra cosa. ¿Verdad? Sí. El día que fuimos al lugarcito italiano en Alta Plaza, fuimos antes a comprarle un pollo o algo así. Entonces, Diego dice que tiene antojo de pizza y ahora nos pusimos a buscar si en Alta Plaza habían, ¿saben?, tandas en el cine próximamente y qué va. La que le seguía era la de las 10 de la noche. Pero con subtítulos y esas cosas. Que no le gustó la titulada. Y entonces, El Dorado, como que para comerse una pizza así, no pensamos que sea el lugar. Y bueno, aquí en Multiplaza, la próxima tanda, 9:15. Es a las 9:15. Entonces, pensamos, bueno, vamos primero, comemos algo, pizza o lo que sea, nos sentamos ahí un ratito en cualquier lugar, y luego, entonces, ya entramos al cine con la pancita llena. Pancita llena y corazón contento. Corazón contento. Los fines de semana, obviamente, todos los centros comerciales están abarrotados de personas. Es como el despeje. ¿Eh? Porque ustedes se acuerdan que cuando en ellos vinimos, ¿qué día fue? El jueves. El jueves estaba prácticamente vacío y hoy está así de personas. Mira, vamos a ir a esos lugarcitos de ahí que descubrimos el otro día. Allá. Ven, que está lleno de lugarcitos para poder comer y sentarte en cualquiera de esos lugares ahí. Vamos a buscar dónde hay pizza. Bueno, al final pedimos aquí en Papayón. Nunca yo tampoco había probado esta pizza. He probado la de Domino, pero esta no. Esta tiene los bordes acá, extra de queso. Estos son unos rollitos de jamón y queso. Es como un combo familiar. Vamos a probar los rollitos estos. ¿Están buenos? ¿Te gustan? Están riquísimos los rollitos estos. En mi opinión, me gusta más la pizza esta que la de Domino's Pizza. Está súper rica, súper rica. Cuando yo probé la de Domino's Pizza, no me gustó mucho, pero esta me gusta bastante. Esta la pedimos mitad hawaiana y mitad de jamón y queso, porque Diego no quería que la de él tuviese piña. ¿Eh? ¿Te gusta? Mire, Diego fue a Burger King y le dieron la coronita esa que es de Spiderman. Mire, de Diego. Y ya él comió, ya está lleno y es dale, vamos a pararnos para allá para el cine. Todavía faltan como media hora, ¿no? Para la tanda del cine. Pero bueno, él es un desesperado. Vamos a comer. Ahora, vamos para el cine. Cuando empieza la película, ¿cuánto falta? Esa es la historia de mi vida. Ahora estaba revisando los mensajes del blog que subí hoy. Con las compritas estas y demás, porque estábamos aquí haciendo tiempo, vinimos muy temprano y la tanda empieza a las 9, como yo les dije. Y leí un mensaje en particular, no sé si habrán otros, pero un mensaje en particular que me decía: la ropa antes de ponérsela se lava porque ta 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 ta, ta una pila de cosas. Y yo me pongo a pensar, tienen razón, la ropa efectivamente se debe lavar antes de ponérsela. Creo que mucho más si es ropa de cama, si es toalla. Pero la duda que me invade es la siguiente. ¿El microbio se te pega en la piel cuando llega a casa y no la lavas? ¿O desde que te la pruebas en la tienda, ya sin saber si se la probó otra persona, sin saber todo lo que me pusieron en los mensajes? Imagínate tú.
No, porque a lo mejor nadie ha pensado en esto. Ustedes tienen toda la razón, la ropa se debe lavar, porque pero... La prima que la tienda no piensa que la debe lavar antes. Exactamente. Piensa luego por ponértela por ahí. Exactamente. El microbio no se te pega si te la pones 5 minutos. Si te la pones por un tiempo... Quizás yo estoy equivocada, es lo más probable. Yo pienso que esto aplica más para la ropa de cama, para las toallas, para la ropa interior, ni hablar. Porque tú por lo general no te dejan probarte la ropa interior en la tienda, no dejan probarte los bikinis por lo general. No lo dejan hacer, y si te lo dejan hacer es por encima de tu ropa interior en cuanto al bikini. Pero la ropa, o sea, yo para saber si me queda un pantalón tengo que probármelo. Para saber si me queda un pullover tengo que probármelo. Y no en todas las tiendas te dan una prenda nueva aparte a la que tú te probaste. Entonces la coges en la percha, vas al probador, te la pruebas y la duda que me invade es esa. En ese momento no se te pega el microbio. El microbio se te pega cuando llegas a casa, lo guardas y no lo lavas. Y yo cometo el delito de ponérmela cuando ya me la probé en la tienda sin saber si otra persona se la ha probado. No debo pensar demasiado yo, porque creo que analizo muchísimo las cosas. Díganme ustedes qué piensan de los mensajes, porque quizás nadie se fijó en eso. Y me interesaría también saber otro tipo de opiniones si coinciden conmigo. La que te puso un comentario, seguro que va con Lysol, desinfecta, sí. Se la prueba. Díganme ustedes si ustedes no se prueban las ropas, porque también puede ser que ustedes sepan la talla que llevan, la compren, la laven y entonces sea por eso que me la están diciendo. Yo, que soy tan delgada, que, a ver, tengo un cuerpo, yo tengo... yo soy muy delgada, pero tengo muchísimas caderas, entonces no me puedo comprar jamás un pantalón sin probármelo, no puede ser. En la parte de arriba soy delgada, pero tengo mucho seno, entonces no me puedo comprar nada sin probármelo, y mucho menos algo que cuesta un poquito cariñoso. Pero eso no es un problema, uno de toda la vida se ha probado la ropa y nunca ha sido un problema. Sí, pero lo que no entiendo es eso, ¿por qué yo cometo un delito por no lavar la ropa? Que no la lavé, me la puse y no la lavé, porque es que me la probé en la tienda y no la lavé antes de probarla, y ya el microbio se me pegó igual. No sé. Ay, en fin, el mar. Vamos a ver si ya podemos ir avanzando para ver Spider-Man. ¡Qué emoción! ¿Eh? ¡Yupi! De Spider-Man. No es el único. No siempre lo han tenido fácil. Y él no es el único. Lo que uno hace por los hijos, miren el mall ya vacío. 11:45 de la noche, ni más ni menos. 2 horas con no sé ni cuánto la película. Ya después 2 horas y media exactamente, porque empezó a las 4. Spider-Man. Ya después, cuando uno se va embullando un poquito, la película se acaba y te quedas así como, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero bueno, lo peor de todo no fue ver Spider-Man 2 horas y algo. Lo peor de todo es que te toque un niño mal criado detrás y te dé patadas las 2 horas y pico. A ti también te ha dado patada. El padre lo regañaba, miren. Aquel que va por allá con el puro de blanco. Sí, pero se llegó a ver en la grabación. Una vez me hizo así en el espaldar, ¿tuviste? ¿Eh? ¿Tuviste la vez que me hizo así en el espaldar? Y el papá lo regañó. Una cosita así, no se crean que era un niño del tamaño de Diego ni nada, pero ahí toda la película dándome patadas. Había veces que me daba hasta pena mirar para atrás y seguirle diciendo, por favor, no me des más patadas. Y los padres, el padre de vez en cuando lo regañaba, pero qué tortura durante 2 horas y algo, miren. Qué raro, te montó apagado. Sí. Todo apagado, todo oscuro.
Oigan, comodísimas, comodísimas las chanclas. Claro, tampoco caminé mucho, pero sí son súper, súper cómodas. Yo no me siento tan cómoda con este tipo de sandalias así sueltas. O sea, no me siento tan cómoda con sandalias en general porque pienso que se me están ensuciando mis pies. Pero bueno, miren, los pies bastante, bastante limpios. Y sí son súper, súper cómodas. Ahí está el nene haciendo una locura a esta hora. Pegando. Ay, Dios mío. Ahí está el nene haciendo un cafecito que le dije, será una locura tomar un café a esta hora. Pero bueno, más locura es que son las 12 de la noche y Dios de pronto me lo va a comer. Hay que hacerle algo ahora. No sé si unos panes, se conformará con unos panes. No sé. Nancy, mi amor, que sé que ves todos los vlogs. Este es el mejor regalo que me han hecho en mucho tiempo. De veras que sí. Este cargador portátil es... Nos resuelve la vida. Nos resuelve muchísimo. Porque incluso cuando no lo estoy usando fuera de casa como cargador, que siempre va conmigo para todos lados porque Diego no se puede quedar sin carga, lo usamos con el aro de luz y lo podemos poner en cualquier lugar. Eso lo descubrimos en Cuba cuando se nos fue la luz un día. Y tú dijiste, si esto se puede conectar aquí. Grandioso, grandioso. Y súper útil. Pues sí. Me voy a tomar un cafecito ahora porque necesito retomar fuerzas para... Luego voy a merendar algo yo también. Y ponerme a editar, tengo bastante que editar, tengo varios... Yo puedo merendar, a esta hora ya... También, ¿cómo no? Tengo varios videos que editar, pero bueno, lo primero es blog y luego edito lo otro. Me tengo que bañar. Y mañana es domingo, mi día de descanso, mi día de descanso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy viendo la serie, que ya voy por la segunda temporada. Me encanta. Love Alar. Me gusta muchísimo. Ya estuve anotando sus recomendaciones para cuando termine de ver esa, buscar otra. Ay, amores. Hoy fue un día bonito, un día diferente. A pesar de que Spiderman... Como que no. Pero si te dejó enganchar. Bueno, enganchar porque al final... ¿Ya? Sí, porque se quedó en suspenso. Querías seguir pero... viendo, querías más. Ay, por Dios. Querías más de Mike Morales. Dios mío. Y el pero niño qué suceso es este. Tenía entretenido. ¿Cómo es eso, Diego? ¿Qué suceso es este? El video ese, el de eso que estaba súper viral. Ay, Dios mío. Ah. Pero ¿cómo es posible de este suceso? Cuidado, traje café. El niño detrás de ti no tenía entretenido. Era una cosa que yo estaba tensa. Mira, sabes, tú eras la única en todo el cine que tenía, que fuiste al cine 4D, tenías movimiento en el asiento. Y de gratis. y de gratis. Mamacita por Dios. Mamacita por Dios. El mensajito del día de hoy para ya cerrar este bloque, no sé ni cuánto he grabado y como santo me estuvo mandando muchos videitos de cuando estaban subiendo los bloques y demás, no sé ni cuántos minutos lleva este blog. Cuando una persona no lleva las riendas de su vida y conoce a otra persona y se enamora, esa persona pasa a ser el protagonista de su vida. Entonces lo que ocurre es que cuando esa persona te deja o ocurre una ruptura, tu mundo se acaba, tu universo se derrumba, porque el protagonista de tu vida ya no está. No puede pasar. Toma las riendas de tu vida. Tú eres el escritor, el director, el guionista y sobre todo el protagonista de tu historia. Porque cuando las personas de tu alrededor no están, van fluyendo, cumplen ciclos. Cuando tu pareja se va, tú no te mueres. ¿Sabes por qué? Porque el protagonista nunca muere. ¿Cuándo has visto una historia que el protagonista muera? Toma las riendas de tu vida. ¿Otra serie no hemos visto que se muere el protagonista? Esta es la toma falsa de lo que usted no vio.
Ahora el nene, cuando voy a cerrar el video, me dice que hay una pila de protagonistas que están muriendo en películas, en series. Mira, te voy a mencionar. Pero no, no es nuestra historia. En la serie Sin Tétano al Paraíso se mueren los dos protagonistas. Mira, ¿qué es eso? No me derrumben mi historia. No, mis amores, no hagan caso al nene. El protagonista jamás muere. Las quiero muchísimo, mis amores. Los queremos muchísimo. Y nos vemos en el blog de el martes. ¡Chao!